noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a Esta Semana. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial NICA para seguir derrotando la censura televisiva. Gracias a todos los medios digitales, radiales y televisivos que se enlazan con nuestra señal. Radio Corporación, 100% Noticias, Ticavisión en Costa Rica, Radio Voz y Notimat en Matagalpa, Radio Camuapa, Radio La Costeñísima en Bluefields, Radio Juvenil en Bilwi, Radio Libertad en San Francisco, California. Gracias también a Nicaragua Actual, Despacho 505, Artículo 66 y República 18. Desde este programa seguimos demandando la liberación de todos los presos políticos, la suspensión del bloqueo aduanero contra la prensa, el cese de la censura televisiva y la suspensión de la confiscación de Confidencial y 100% Noticias. Demandamos también el levantamiento del estado de sitio policial para que se restituyan plenamente las libertades democráticas, incluyendo la libertad de prensa y la libertad de movilización que están establecidas en la Constitución. Este miércoles se produjo una matanza en la comunidad mayagna de Alal, ubicada en el territorio de Sauni As, en la reserva de Bosawas, ubicada a unas 2 horas de Musawas. Un grupo de colonos que paulatinamente han venido invadiendo estas tierras, ubicadas en la zona núcleo de la reserva, perpetraron 2 ataques armados, asesinando a 4 comunitarios. Además, hirieron a 2 personas, entre ellas una de gravedad con un balazo en la cabeza, y arrasaron con toda una comunidad, incendiando 26 viviendas, incluyendo la casa pastoral, el centro de salud y la escuela. Este acto de barbarie contra la comunidad de Alal no es un hecho aislado, pero sí es el más grave de las agresiones que han ocurrido como resultado de un proceso sistemático de despojo y amenazas en esta zona que debería contar con la protección del Estado. Sin embargo, ha sido la permisibilidad del Estado ante estas invasiones de ganaderos que han sido alentadas por la corrupción y el tráfico de títulos de propiedad y la falta de saneamiento jurídico, lo que ha venido a alentar una nueva escalada de violencia. La masacre de la comunidad de Alal es hija de la impunidad en que quedó la agresión contra la comunidad de Bethlehem en noviembre del año pasado, que dejó 3 comunitarios heridos. El ejército de Nicaragua tiene la responsabilidad de desmantelar a estos grupos armados que, como los paramilitares en las ciudades, operan en la zona al amparo de la impunidad bajo la protección de autoridades políticas. Nosotros condenamos esta masacre y demandamos una investigación que conduzca a la captura de los responsables de estos crímenes. Es imperativo terminar con la indolencia del Estado en la falta de protección de la reserva, que no solamente está poniendo en peligro la protección del medio ambiente, sino que ha conducido a estos graves actos de violencia que reclaman justicia sin impunidad para restablecer la autoridad de los gobiernos indígenas territoriales. Esta noche hablaremos con el doctor Néstor Avendaño sobre las proyecciones económicas de 2020, que según los pronósticos de organismos internacionales y de economistas nacionales independientes, será el tercer año de recesión económica consecutiva. Le presentaremos un perfil de la estudiante universitaria María Ruiz Briceño, presa política excarcelada el 30 de diciembre, que aún no ha recuperado plenamente su libertad. Tendremos una entrevista con el reverendo Ángel Gaona y su esposa Amanda, los padres del periodista Ángel Gaona, asesinado en Bluefields el 21 de abril de 2018, que regresaron a su patria del exilio en Costa Rica para seguir demandando justicia sin impunidad. Y al final del programa, las noticias satíricas en La Última Mirada News. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. Una banda de colonos armados ejecutó una masacre contra la comunidad mayagna de Alal, en el territorio Sauniás, ubicado en el núcleo de la reserva de Bosawas, dejando 4 muertos, 3 heridos y la destrucción de la comunidad. Los muertos son Arlí Gutiérrez y Juan Davis Gutiérrez, quienes fueron atacados cuando estaban pescando,
y Cristino López Ortiz y Amaro Renner Hernández, asesinados a balazos durante el asalto a la comunidad. Los invasores permanecieron en el lugar durante unas 5 horas y luego huyeron dejando una estela de muerte, destrucción y dolor entre unas 80 familias. Un día después, cuando los mayagnas enterraban a sus muertos, la policía alegó que no se había producido ningún fallecimiento por estos actos de violencia. Finalmente, este sábado la policía admitió en un comunicado de prensa los delitos de homicidio, lesiones, incendio y daños perpetrados por parte de los colonos a la comunidad indígena mayagna. La masacre desató una ola nacional e internacional de condena y reclamo de justicia. El ataque en Bosawas forma parte de la escalada violenta que viven los pueblos indígenas ante los colonos, quienes invaden tierras ancestrales ante la inacción y la complicidad gubernamental. El juzgado noveno suspendió la audiencia de juicio en contra de la llamada Banda de los Aguadores, alegando que no se encontraba en su agenda. Los 16 acusados por tráfico ilegal de armas demandaron al juez Edgar Altamirano que les aclare su estatus legal, luego de que fueron excarcelados por el régimen el pasado 30 de diciembre. Los aguadores llegaron vistiendo camisetas que reclamaban la liberación de 65 presos políticos, pero los vigilantes de los juzgados les pidieron quitárselas como condición para ingresar al recinto. Familiares de los presos políticos realizaron una vigilia de protesta en la Catedral de Managua, demandando al régimen la liberación de los 65 ciudadanos que continúan encarcelados. Los familiares, entre ellos madres, llevaron veladoras encendidas con el nombre de sus parientes pegados en recipientes transparentes y los colocaron en el altar del Santísimo. A la vigilia también asistieron integrantes de la Unidad Nacional Azul y Blanco y la Alianza Cívica. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia incorporó a nuevas organizaciones como propietarios y suplentes a su plenario, entre ellos la Unidad Sindical Magisterial. Además se unieron como suplentes la escritora y poeta Yoconda Belli, Noel Valdés, antiguo miembro de la resistencia nicaragüense, la doctora María Eugenia Alonso de León, Milton Zamora, presidente de la Fundación Marijín del Caribe Norte y el periodista y director de la radio La Costeñísima en Bluefields, Sergio León. En Estelí, el militante sandinista Marlon Enoch Saenz demandó un relevo en el FSLN y criticó la falta de formación política de la juventud sandinista, a quienes recriminó que reproducen el discurso de agradecimiento a Daniel Ortega y Rosario Murillo. La reproducción masiva del video en que aparece el reclamo de Saenz, conocido como el Chino Enoch, provocó amenazas en su contra del FSLN y generó un segundo video en el que Saenz cuestiona el liderazgo de la vicepresidenta Rosario Murillo. ¡Ataqué, es cierto! Cuando propusieron a la compañera Rosario de vicepresidente, no estuve de acuerdo y no estoy de acuerdo de que sea la vicepresidente y que al final de cuentas por la persona que no votamos es la que está manejando el partido y el gobierno. Tenemos que hacer sandinismo y no estar preocupados por preparar a los hijos de ellos, porque tendríamos que caer en el estilo somocista, después de Tacho Viejo, Luis, después de Luis Tachito, después de Tachito el Chihuín. ¡No! Le interesa hacer chayo puntos. Este 31 de enero, la bandera de Inglaterra dejó de ondear en las instituciones de la Unión Europea, luego de que se concretó el Brexit. La salida de Gran Bretaña es un duro golpe para el bloque comunitario y es un triunfo político para el primer ministro Boris Johnson, a costa de la incertidumbre económica y social. Estados Unidos sancionó a más de una docena de militares salvadoreños quienes participaron en la matanza de 6 sacerdotes jesuitas el 16 de noviembre de 1989. En marzo de 2019, un tribunal superior salvadoreño ordenó la reapertura del juicio contra un grupo de militares señalados por su participación en la matanza. El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo dijo que el gobierno estadounidense tiene información creíble sobre violaciones a los derechos humanos. El coronavirus alcanza ya los 9.720 afectados en el mundo, con 259 víctimas mortales en China según los datos oficiales. La Organización Mundial de la Salud decretó emergencia internacional. En Nicaragua, el MinSA aseguró estar preparado para atender y detectar el virus. La Alcaldía de Managua se propone incrementar la recaudación de impuestos en un 11% este año, mientras se proyecta un decrecimiento de la economía nacional de menos 1.3%. La comuna pretende que los contribuyentes y las empresas asentadas en la capital le paguen los elevados cobros bajo la amenaza de cárcel. En el caso del impuesto de bienes inmuebles,
La alcaldía mantiene en secreto el supuesto avalúo de las propiedades, que según los expertos tributarios no deberían incrementarse, sino más bien bajar como resultado de la recesión económica. Aquí está ya un asunto de un abuso tributario que no tiene precedentes en Nicaragua. Entonces, por la vía penal te dicen, bueno, pagá o pagá. Y aquí ya no hay proceso, ya no hay Estado de Derecho. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana. Y ahora vamos a las proyecciones económicas del año 2020, que según un informe preparado por consultores para el desarrollo empresarial COPADES, será el tercer año consecutivo de recesión económica. Entrevistamos al doctor Néstor Avendaño, economista, presidente de COPADES, y esto fue lo que nos dijo. Néstor, gracias por estar en este programa. Siempre a la orden, Carlos Fernando, y me alegra verte por primera vez de tu regreso en Costa Rica. El informe económico de COPADES sobre el balance económico de 2019 registra un decrecimiento de menos 6.9%, el cual es mayor que el del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué esa diferencia? Fíjate que el informe técnico que hizo la misión técnica del FMI, con su visita en octubre pasado, aclaró en forma muy explícita que las cifras de producción del sector industrial manufacturero, comercio detallista y turismo tenían que ser revisadas. Yo he tenido que, en ese caso, yo creo que puede haber un impacto formidable más por la vía del comercio detallista y por la vía de la industria. Porque el turismo se deterioró y sigue deteriorado. No es que ha restablecido, mucho menos que se ha caído estrepitosamente de nuevo en este año pasado. Así que la caída del comercio detallista y la caída de comercio, que cuando dice el fondo revisar, no es para el alza, es para caer, porque estamos viendo la interconexión entre la producción agropecuaria y la industria manufacturera. Uno de los sectores que registra más decrecimiento en tu informe es el sector de la construcción, casi un 47%. ¿Eso tendría continuidad en este año 2020 o se va a recuperar la construcción? No, sigue cayendo y estimamos alrededor de un 20% la caída de este año. Donde ha más golpeado a la construcción es la construcción privada. La construcción privada prácticamente está paralizada. La construcción de viviendas, inclusive, está en el suelo. Lo único que ha habido es construcción pública, pero la construcción pública aún ofrece una caída en su evolución en el 2019. ¿Cómo repercute esto en el empleo formal y qué impacto social tiene? ¿Lo puede compensar el gobierno con eso que ahora llaman la economía creativa, que dicen que han creado más de 50.000 empleos? No es lo mismo 50.000 empleos en una empresa mediana, pero no decir pequeña, porque la economía creativa a lo mejor es una economía microempresa o una empresa muy pequeña. Yo estimo que nunca puede ser compensado. Además, el trabajo formal que cotiza seguridad social, pago de impuestos, etc., no es lo mismo que una microempresa. Así que yo veo que es muy difícil paliar o amortiguar la caída de 2 años consecutivos. Ahora, ¿tocó fondo la economía? ¿Se adaptaron las empresas, las familias, los productores a este nivel de decrecimiento, que es un decrecimiento acumulado en 2 años superior al 15%? Sin embargo, ¿no hay un colapso de la economía? La economía no ha colapsado por varias razones. Granos básicos, por ejemplo. Hay crecimiento en la producción. Se cayó todo el volumen de producción exportable de este país, se vino a pique este año pasado, 6%. También vemos que la actividad, ya dijimos, en la construcción, se vino a pique. Ahora, ¿qué observamos? Me preguntaba si ha llegado al fondo. Todavía no. Yo no creo en que, incluso el Fondo Monetario me decía, tenemos un crecimiento ya en forma de L, Néstor, en la caída, en crecimiento negativo. Hemos caído y ahora es 0%. Vamos a la búsqueda del 0% horizontal. Yo le dije, todavía no hemos caído. Todo lo que debemos caer.
Yo veo que la recesión permanece. Si sumáramos las tasas de caída, tal como tú lo has mencionado, equivaldría a decir hay depresión, una mayor de dos dígitos. Pero sumando estas tasas, Nicaragua ha sentido ya una depresión económica. Y por supuesto, no veo señales positivas de que la producción en un trimestre muestre un signo positivo en su crecimiento con respecto al mismo trimestre del año anterior. Es cierto, la caída de este año va a ser menor que la del año pasado, pero seguimos cayendo, con o sin diálogo nacional. Vamos a hablar más adelante sobre las proyecciones de este año, pero vamos, el hecho de que no se haya producido un colapso tampoco en el sistema financiero, ¿esto es un mérito de la política del gobierno o es a pesar del gobierno? ¿Las empresas dejaron de ganar? ¿La gente se ha empobrecido más? ¿Qué es lo que explica que estamos en ese nivel? Es una mezcla de aciertos y desaciertos, diría yo. En el asunto de la banca hubo mucho acierto en la respuesta del Banco Central para evitar un colapso bancario. Se fueron 1.380 millones de dólares aproximadamente entre abril del año 2018 y abril del año 2019. 1.300 millones colapsa cualquier país, que estamos hablando inclusive con una economía muy dolarizada extraoficialmente. ¿Qué ocurrió? El Banco Central vendió sus reservas. Al vender sus reservas, devolvieron depósitos, pero aún no han retornado 1.300 millones de dólares a Nicaragua. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que ya estamos levantando vuelo? No. El día en que retornen esos depósitos, estaremos reactivando los niveles productivos como se atendía crediticiamente en el pasado a los distintos sectores desde la banca comercial. Ahora, ¿cuáles han sido los desaciertos? Los desaciertos han sido prácticamente con la política fiscal. En un momento en que la economía se desplomaba, las reglas más elementales de la teoría macroeconómica nos dice que hay que bajar impuestos y hay que aumentar la inversión pública. ¿Aquí qué ocurrió en la realidad? Subieron los impuestos y aumentó el consumo público, se cayó la inversión pública. O sea, cuando tú mezclas aciertos monetarios, desaciertos tributarios, y una gran verdad que hay que reconocer en el manejo de la política macroeconómica, no se ha incurrido en la emisión de dinero en forma inorgánica, entonces no podemos decir que todo ha sido excelente. Seguimos cayendo. Yo no veo todavía la opción de levantarnos productivamente en el país. ¿Cómo se está financiando primordialmente el gobierno para pagar el gasto corriente, la planilla del Estado? Los subsidios principales, cuando ha caído la cooperación externa, ha caído también la inversión privada extranjera. Eso depende esencialmente de los impuestos. En gran parte de los impuestos, pero también juega un papel fundamental la deuda interna. La deuda interna fue estimulada por las alzas de las tasas de interés del Ministerio de Hacienda sobre la colocación de sus papeles, los bonos del Tesoro. Antes de este ajuste, la tasa era del 7%, hoy es 11%. Es atractiva para los inversionistas financieros, entiéndase, los bancos del sistema financiero nacional. Los bancos tienen un exceso de liquidez. ¿Están destinando esos fondos para comprar títulos de Hacienda? Y además recibieron una ayuda monetaria. Redujeron la tasa de encaje legal semanal de 15% a 13%. En Córdoba mantuvieron en 15% la tasa de encaje legal en dólares. Por consiguiente, el mayor endeudamiento público le conviene al gobierno central antes de emitir dinero, pero también le conviene en otras vías que ya hemos visto el año pasado. El gobierno central ha hecho uso de esos depósitos que tiene en el Banco Central. Pero al hacer uso de los depósitos, debilita la posición de las reservas internacionales. Equivale, dígase así monetariamente, a una emisión. Porque son Córdoba que están guardados, que no salen a circular y no presionan los dólares. Por lo tanto, ha recurrido a eso, pero, digamos,
muy modestamente o con mucho cuidado para evitar mayores presiones sobre las reservas internacionales. ¿Qué tan severo ha sido el impacto de la reforma tributaria sobre las empresas? Todos los gerentes, los empresarios se quejan particularmente del impacto que tiene el incremento del anticipo en el pago del IR del 1 al 3%. Muchas empresas dicen que están descapitalizadas, sin embargo siguen operando. Quitó liquidez. Esto obliga prácticamente a bajar niveles operativos, porque no hay crédito también. Los bancos ahora son más cuidadosos en otorgar el crédito. Aumentó costos de producción. ¿Por qué? Eliminaron exenciones y exoneraciones del pago del IVA. Aumentaron impuestos selectivos de consumo. El más golpeado fue la industria del tabaco. Mejor dicho, dos empresas, Philip Morris y Vatka, pero Vatka, perdón, sí, es la más importante, dominaba el 90% del mercado, creo que ahora domina menos del 50%. Estos son efectos que se vienen sumando. ¿Habrá recaudado el gobierno lo que se previó que iba a recaudar? Mi respuesta es no, eso fue un fracaso. Porque en un momento en que se aplican estas reformas tributarias, lo que hace uno es acelerar la tasa de caída que ya traía la economía. Y sobre un menor nivel productivo, entra una tasa que va a recaudar menos de lo que se esperaba, porque suponían de que no se hundía más la economía. En este caso, te diré que al final de todo afectó al gasto sin haberlo previsto. Porque el gasto ha tenido que incurrir en otras cosas. Aquí hubo mucho contrabando. Y no solamente me han dicho contrabando de cigarrillos. Han habido quejas desde Honduras, me han comentado colegas, que incluso ha habido contrabando de café. Y aquí se está exportando café hondureño. Pero sale como un boom del café en un momento de crisis. Eso provoca más problemas. Incluso en la salud de las personas. Los cigarrillos contrabandeados son de baja calidad y vamos a ver repercusiones en el gasto de salud. O sea, es un mare magnum de problemas que no se obtuvo el rédito que se esperaba. Si la reforma tributaria no ha tenido el impacto deseado por el gobierno en materia de recaudación, ¿se puede esperar en el 2020 otra reforma, un nuevo intento de reforma tributaria? Ya lo han preanunciado y van sobre las aún exenciones y exoneraciones que persisten. Eso lo dijo el presidente de la Asamblea, el doctor Porras. Pero, ¿cuáles son esas exenciones y exoneraciones? Ya se quitó la mitad de la canasta básica, quedó con IVA, 100% IVA. ¿Irán a quitar las exenciones a la producción de alimentos? No sabemos, pero ya queda muy poco que quitar. O sea, se ha quitado en gran parte. O sea, ¿las empresas están en este momento financiando la operatividad del gobierno? Pagando impuestos, pero aún es insuficiente. Por eso están pensando en una nueva reforma en 2020. El informe que has presentado indica que las remesas familiares representan un flujo de más de 1.600 millones de dólares. Es el principal factor de financiamiento externo, muy por encima de la inversión extranjera, sí, y de los préstamos y el financiamiento externo. ¿Esta es una variable estable, se proyecta en 2020? Sí, se proyecta porque el entorno internacional es bastante positivo para Nicaragua. La economía de Estados Unidos está previéndose a un momento un poco cercano al 2%. No hay desaceleración profunda. Por otro lado, hay casi pleno empleo en Estados Unidos. Hay pleno empleo en Estados Unidos. Se espera una tasa de desempleo de 3.4% y la tasa de inflación cercana al 2%. O sea que las condiciones del principal socio comercial son muy positivas para la economía. ¿En qué se percibe el impacto de las remesas? Consumo. Fíjate, me llamó la atención, Carlos Fernando, en noviembre y diciembre del año 2018, el ambiente de las ciudades, las cabeceras departamentales, las zonas urbanas, era como las de un cementerio. O sea, todas las familias al hogar a las 6 de la tarde. No miraba mucho movimiento. ¿Qué pasó en noviembre y diciembre de este año? Viendo aquí en Managua,
No miré camionetas de policías. Lo que miré fue una gran cantidad de gente en las calles buscando realizar sus compras por fin de año. ¿Ese no es el efecto del aguinaldo? Y de las remesas. Hablando de las remesas. Las remesas ayudaron a eso en gran medida. El aguinaldo también ayudó en gran medida. Pero creo que fueron más importantes las remesas que el aguinaldo. Así que yo veo que esa normalidad, que es lo que nos agrada a nosotros, seguridad, certidumbre, confianza, es lo que necesita esta economía para realmente comenzar a remontarse en un crecimiento positivo. La proyección de COPADE para el 2020 marca nuevamente un tercer año de decrecimiento económico, esta vez de menos 2.7%. Sí. Creo que el Fondo Monetario también habla de decrecimiento, pero en un nivel menor, 1.algo%. Uh-huh. ¿Puede alguna acción del gobierno modificar esa tendencia? Ya he analizado por todas las vías la posibilidad de que quedemos en 0%, o sea, estancado. No la vemos. Y la razón fundamental es la desconfianza que existe entre los agentes económicos. Aquí no hay, se perdió el diálogo. Yo me pregunto, ¿y cómo el Banco Central está estimando el crecimiento económico si no tiene datos de producción? Se perdió ese diálogo de las conferencias mensuales que tenía el sector privado con sus cámaras en el Banco Central, donde decían por dónde iban las metas de producción. Creemos que se están haciendo con encuestas. Si las encuestas tienen que entrar a la empresa privada y no hay relación con la empresa privada, en este caso la gran empresa y la mediana empresa, ¿cómo hará? Todo eso me deja una duda, que son aproximaciones, opiniones sobre supuestos que pueden ser racionalmente aceptables. Pero nadie tiene en este país con certeza, ni el FMI la tiene. Esto pasó en la economía de Nicaragua. Ahora estamos con aproximaciones a lo que está ocurriendo en este país. Sin embargo, cuando uno escucha al presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, al ministro de Hacienda y algunas figuras, digamos, económicas del gobierno, básicamente están alegando de que este año ya inició el proceso de recuperación de la economía. Sí, tienen derecho a decirlo. Siempre hay que ver los resultados, pero hay una cosa interesante, te diré. Cuando una autoridad monetaria esconde las cifras, incluso las que tiene, no estoy hablando que puede esconder lo que no tiene, te hablo de los datos de producción que, en mi opinión, no existen. Pero aquí la inflación se había paralizado en agosto. Hace una semana salió la del año. Los salarios están parados en febrero. La tasa de desempleo se paralizó en diciembre del año 2017. Y te comienzan a sacar cifras hoy. Yo me hago una pregunta, ¿creeré yo en esta cifra? Si lo que se ocultó sin ninguna razón, ahora me dicen, esto pasó. Yo tengo razón en dudar de esta cifra. Generalmente una cifra que es aceptable por todas las personas es la que se publica en el momento oportuno y donde uno puede hacer observaciones sobre lo que está ocurriendo en la economía. Ahora, ¿qué pasaron? 12 meses o 6 meses, ponernos a cuestionar si fue correcto o no correcto, dejamos a un lado, queda la incertidumbre, la duda de que sea un dato correcto. Vos decías antes, hay una crisis de confianza de parte de los agentes económicos sobre la situación nacional. En noviembre del año pasado, el presidente Ortega, después de la crisis de Bolivia, incluso dijo, aquí no hay cabida para la vía electoral, debemos de contemplar incluso recurrir a las armas. A inicios de año, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, hablado de algunas reformas que el gobierno piensa promover, incluso de una presunta reforma electoral. ¿Este tipo de mensajes qué impacto tienen entre los agentes económicos? Hasta no ver, no creer, dice el adagio popular. Yo creo que la población, los empresarios, los consumidores, los inversionistas, están esperando que se dé eso. Dijiste al inicio, esta proyección de estancamiento, de decrecimiento de la economía nacional, ¿va con o sin diálogo? Ahora me estás planteando de que podría cambiar un poco la situación si se abre un proceso pero político. Pero es paso a paso, poco a poco, que no se plasme en un año.
Si hubiese en este año entendimiento preliminar, yo no dudo que en 2021 haya un crecimiento positivo, aunque sea leve. Quizás como la que está planteando el Banco Central para este año de 0.5. Pero yo creo que si no se da eso, seguiremos negativos. Vamos a llegar a un momento en que vamos a quedar, como me decía el FMI, en forma de L, 0% ahí. ¿Cuántos años? Hasta que haya arreglo. Ahí sí ya llegamos al fondo. Eso es lo que dice el economista Néstor Avendaño. Continuamos con los padres del periodista asesinado Ángel Gaona, Ángel y Amanda Gaona, al regresar del exilio desde Costa Rica. Hola a todos, soy Camilo Egaña, Selena en Español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial Nick en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los zarpazos de la censura. Es lo menos que se puede hacer, ¿vale? Este jueves regresaron del exilio a su patria los padres del periodista Ángel Gaona, asesinado en Bluefields el 21 de abril de 2018. El reverendo Ángel Gaona y su esposa Amanda y otros miembros de su familia se vieron obligados a salir al exilio a mediados de 2018, cuando sufrieron asedio y amenazas por mantener el reclamo de justicia por el asesinato de su hijo. Después de un año y medio de exilio en Costa Rica, regresaron a Nicaragua a seguir reclamando justicia y ya se están reintegrando en la comunidad en Bluefields para continuar con sus labores pastorales al frente de la Iglesia Nueva Jerusalén. Veamos lo que nos dijeron en la siguiente entrevista. Doña Amanda, don Ángel, gracias por estar en este programa ahora de regreso en su patria. Gracias a usted por invitarnos y un saludo para toda la audiencia de esta semana. Estuvieron más de año y medio en el exilio. ¿Cómo toma la decisión de regresar? ¿Qué expectativas tiene hoy en Nicaragua? Gracias, Carlos Fernando, por esta oportunidad y podernos ver con gozo, con alegría de poder sentirnos nuevamente en nuestra patria. Y estar para saludar a este pueblo querido de Nicaragua y decirle que hemos tomado esta decisión muy personal, corriendo los riesgos. Sabemos que la situación todavía no es segura, que todavía se vive la misma situación que cuando salimos, pero deseamos retomar todo nuestro trabajo, nuestra rutina. Ya pasamos este tiempo de luto, de duelo, solos. Queríamos llorar en silencio, queríamos llorar muchas veces a grito y nos dimos ese espacio de tiempo. El asesinato de Ángel, su hijo, ocurrió hace un año y nueve meses. Ustedes han hecho desde el primer momento un reclamo de justicia. ¿Siente que se puede lograr justicia? Hicimos desde el mismo momento el reclamo de justicia ante los derechos humanos y Juan Carlos divulgó eso a nivel nacional e internacional a través de todos los medios para hacer el reclamo de justicia. Creemos que todavía no ha llegado la justicia, estamos esperando justicia. En algún momento va a haber justicia. Nosotros esperamos la justicia de los hombres y también esperamos la justicia de Dios. Los jóvenes de Bluefield que fueron inicialmente señalados de haber perpetrado el crimen, encarcelados y posteriormente salieron de la cárcel por la ley de amnistía, ¿usted tiene alguna conclusión, alguna valoración en relación a la situación de ellos? Siempre la familia Gaona hemos sostenido de que estos jóvenes no tienen nada que ver con el asesinato de Ángel Gaona. Estos jóvenes los agarraron porque tenían que darle una respuesta
primeramente a la ciudad de Bluefields, a los periodistas de la ciudad de Bluefields, a Nicaragua y a los periodistas a nivel nacional y a nivel internacional. Pero siempre hemos sostenido, esos jóvenes son inocentes. ¿Usted cree que la justicia se podrá lograr bajo este régimen, cuando cambie, en cortes internacionales? ¿Cuál es su expectativa? ¿Cuál es su lucha? Mi expectativa es que se va a lograr en cortes internacionales. A nivel nacional es muy difícil, muy difícil. Y esperamos que permitan la investigación de medios, ¿verdad?, independientes, para poder llegar a esa verdad, que es la que esperamos, la que necesitamos conocer. Y creo que si no se da eso, pues todavía seguimos esperando el momento de que llegue la justicia. ¿Qué le dejan este año y medio de exilio, doña Wanda, en Costa Rica, en ese encuentro con esa otra parte de Nicaragua, con miles de nicaragüenses que están exiliados en ese país? En lo personal, creo que fue un proceso, y todo el que está afuera está pasando un proceso de reeducar nuestra mente, de poder entender muchas cosas que de manera superficial o de manera liviana lo habíamos vivido, pero que al vivir esta experiencia se toma una conciencia de ser un mejor ciudadano, de tener un mayor compromiso con su patria, de tener en cuenta los valores éticos y morales que nos pide la Biblia y que muchas veces los obviamos solamente por no ser creyentes, cuando son principios que tienen que cumplirse. Usted está regresando a asumir su iglesia, la iglesia que usted dirige en Bluefields. ¿Qué espera de la comunidad? ¿Qué tipo de contactos ha tenido hasta ahora? Bueno, mire, nosotros tenemos 42 años como pastores y venimos a reasumir nuestra labor pastoral tanto en la costa Caribe como a nivel nacional. La gente de Nicaragua, todos estamos necesitando un reencuentro con Dios. Y a través de la labor pastoral es que podemos llevar a las personas a ese reencuentro con Dios para encontrarnos a nosotros mismos y retomar una vida donde podamos cumplir el mandamiento que dijo Jesús. Dice, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo, amar al prójimo como a ti mismo. Si yo lo amo a usted como a mí mismo, yo no le voy a hacer daño. Voy a valorar que hacerle daño a usted es como estarme haciendo daño a mí mismo. Entonces queremos retomar eso y queremos llevar el mensaje de paz, llevar un mensaje de reencuentro con Dios para que todos vivamos mejor. Pero van a permanecer en Bluefields, ese es su proyecto. El proyecto es permanecer en Bluefields con nuestra gente de la costa Caribe, acercarnos a ellos, nos han hecho mucha falta, han estado siempre con nosotros, sus oraciones nos han sostenido y ahora nosotros queremos ese amor que nos tienen, retribuírselos nuevamente con nuestra presencia. Los periodistas costeños y los periodistas nacionales han pasado a formar parte de la familia Gaona. Ahora es nuestra familia. Todos los periodistas nicaragüenses, todos los periodistas de todo lugar han venido a ser nuestra familia. Y una de las cosas, antes de terminar, quisiera agradecer a todos ustedes como periodistas, a todos los colegas, pastores, a todo Nicaragua, que hemos podido sentir sus oraciones, han sido las que nos han dado la fortaleza, nos han dado el valor, nos han dado esa paz, esa tranquilidad
para poder sobrellevar estos 21 meses después de la muerte de nuestro hijo. Agradecemos mucho a todos nuestros hermanos pastores, amigos de diferentes creencias. Todos en ese momento oraban por nosotros y hemos podido sentir que esas oraciones son las que nos mantuvieron firmes, nos mantuvieron con ánimo de continuar, y aquí estamos para seguir esta lucha. ¿Usted cree que Nicaragua podrá lograr ese cambio político, ese cambio que conduzca a la paz? Yo creo que sí. En la medida en que nosotros analicemos que somos nicaragüenses, que no hay por qué esté un nicaragüense fuera del país, que no hay por qué creamos o por qué deseemos que otro nicaragüense salga del país, si podemos convivir todos juntos, usted con su idea, el otro con su idea, el otro con su idea, cada cual con su idea, pero al final somos nicaragüenses y queremos el bien de nuestro país y queremos el bien de cada uno de los que vivimos aquí. Pero al regresar a Nicaragua habrán podido también constatar de que hay un despliegue de la policía en distintos puntos y que la gente no tiene libertad para expresarse como lo está haciendo usted en este momento, para salir a la calle a manifestarse, ni siquiera para poder marchar con la bandera nacional. Cuando los policías y las autoridades entiendan que somos nicaragüenses y que tenemos diferente pensamiento, esto tiene que cambiar, tiene que cambiar. Y esa es la idea de expresarnos ahorita en este momento, que podamos entender todos los nicaragüenses, que podemos convivir con diferentes ideas. Vea usted cómo convivimos los evangélicos con los católicos. Mire usted cómo convivimos los de otros, de otras misiones, de otros credos, buscando el mismo Dios. ¿Por qué no trabajar para buscar una paz entre todos nosotros? Nicaragua es de todos. Todos tenemos que vivir en nuestro país. Pero tiene que entender las autoridades que están puestas para ayudar, para servirle a la nación, no a un régimen. Que ellos están para ser parte del país. No son parte de una élite dictatorial, sino que ellos deben estar de parte del pueblo. Son pueblo, su familia son pueblo. Entonces todos somos el pueblo de Nicaragua y creo que ese es el entendimiento al que tenemos que llegar, y con una madurez, con un sentir patriótico, todos debemos de converger en querer lo mejor para Nicaragua. Eso es lo que dicen el pastor Ángel Gaona y su esposa Amanda, los padres del periodista asesinado Ángel Gaona, quienes ya se encuentran en Bluefields iniciando un reencuentro con su comunidad. Continuamos con el perfil de la estudiante universitaria María Ruiz Briceño, presa política excarcelada. Yader Luna nos cuenta su historia. La excarcelada política María Ruiz Briceño estuvo detenida durante casi 6 meses por el régimen y sufrió distintas formas de torturas. Hoy estoy celebrando mi gran salida de las cárceles de La Esperanza, de donde nunca debía haber estado. La joven estudiante de 2 carreras universitarias fue parte de los 91 reos de conciencia que la dictadura liberó el 30 de diciembre de 2019. La capturaron cerca de la Catedral de Managua el 13 de julio del año pasado. Yo estaba saliendo de la catedral a eso como de las 6 de la tarde. Habíamos realizado un piquete express debido a la conmemoración de la masacre a la Divina Misericordia. Parece que como que el taxero se puso nervioso y se detuvo un momento, pues, porque los chavalos como estaban nerviosos, que una camioneta Hilux nos iba siguiendo, entonces no sabíamos si girar a la derecha o girar a la izquierda, porque nos iba siguiendo. Entonces el taxero se detuvo y en eso que él se detuvo, entonces vinieron 10 patrullas nos rodearon. En eso a mí me golpearon, me voltearon el brazo para la espalda
Me dijeron de me decían, ¿quién es el líder? ¿Quién es el que organiza estos piquetes? Dice. Entonces, en eso que me suben a mí y a mis otros compañeros que iban conmigo a una buseta. En la buseta empezaron a ahorcar a los chavalos y a mí me apuntaron con un arma y me dijeron que dijera que quién era el líder, que quién era el que nos financiaba. María dijo que era la organizadora del piquete express para que liberaran a las otras dos mujeres, que además eran menores de edad. Sabía que decir eso le costaría caro. Su familia supo que estaba detenida hasta 13 días después cuando la acusaron de robo agravado de un celular. En la cárcel, los interrogatorios se convirtieron en un calvario que vivió todos los días. La policía incluso me amenazaba de que iban a sacar a mis hermanitos, que se los iban a llevar presos, si yo no decía quién eran los que financiaban. Que si yo no, porque también incluso me preguntaron por estudiantes que están en casas de seguridad, me preguntaban, ¿a dónde está aquel? ¿A dónde está aquel? Decime, si no, ahí está tu papá, ya sabemos a qué hora llega, hemodiálisis. Exactamente a qué hora llegaba, me decía mi papá, y era cierto, a esa hora llega mi papá, ya sabemos en qué hospital está, con quiénes lo atienden, me decían todo, y obvio que yo me ponía mal, porque yo decía, como que lleguen a mi papá y lo lleguen a hacer algo, y no podía soportar esa presión en mi mente, porque yo decía, Y todo, o sea, por hacer lo correcto, me voy a llevar a mi familia en el saco, decía yo en mi mente. A María Ruiz se le conoció como la última rea política. Sin embargo, las autoridades del sistema penitenciario alegaban que ella era una presa común. Bueno, sí tuve problemas con las autoridades, las funcionarias, porque me decían, aquí no hay presos políticos. Y también incluso fue parte de la directora, porque al yo sentirme... yo digo, estoy sola aquí. Entonces yo empecé a protestar, gritaba, libertad para los presos políticos, libertad para mí, decía yo. Y empecé yo a rayar la sábana. O sea, mi mamá, yo tenía sábana y tenía un trastecito en el que yo comía. Entonces el trastecito con pintura de uña blanca, le ponía no más dictadura, fuera Daniel. Y a las sábanas les ponía no más dictadura, fuera Daniel, solo mis cosas pues que yo rayaba. Entonces ellas empezaron a quitarme las cosas, o sea, me quitaron los trastes, las sábanas, hasta porque yo tenía una toalla también, me la quitaron. Y yo decía, ¿y por qué me la? ¿Y ahora con qué me voy a cobijar? Me voy a morir de frío, pues ya estando en la esperanza. Entonces, qué absurdo, le digo yo, ¿por qué me quitan las cosas? Si yo me estoy expresando. Después me mandan a llamar a equipo, me dicen de que ya no tengo que andar haciendo eso porque ahora estás presa, ahora estás al comando de nosotros, dice, vos no tenés que andar haciendo esas cosas. Pero si es lo que yo siento y me estoy expresando y además no le hago daño a nadie, son mis cosas personales. ¿Y a dónde dice en la ley que yo no puedo rayar mis cosas personales? ¡Qué absurdo!, le dije yo a la directora. Al ser la única mujer presa política encerrada en La Esperanza, sufrió maltrato de algunas presas comunes por instigación de la misma policía. De hecho, cuando yo llegué, entonces me decían, aquí no queremos presas políticas. Y así una mujer me empujó, yo salía a Patio Sol, pues, y iba ahí solita. Y me empujó así, no queremos presas políticas, y me empujó duro. Y yo le dije, como yo no soy violenta, entonces yo le dije, ¿qué le pasa a usted? Porque era una señora, ¿qué le pasa si yo no le he hecho nada? No, es que no queremos a ningún preso político, entonces yo le contesté. Entonces dígale a su comandante que me venga a sacarle. Y empezaron así a llamar a las otras presas comunes, a decirles de que yo decía cosas de ellas para que ellas después me golpearan. Y después las presas comunes hablaban me hablaban fuerte, pues como que me querían pegar y yo les decía, como yo soy cristiana, ante un Dios, le digo yo, ante un Dios jamás he hablado de vos, y más bien me llamaron solo para estarme amenazando. Le digo. Así eran los pleitos siempre allá adentro. Durante el tiempo que estuvo encerrada, María envió una carta a su madre en que lamentaba el dolor que estaba provocando a su familia. Yo le pedí perdón a mi mamá por estarle haciendo pasar todo esto, porque cuando yo empecé en las protestas, mi mamá no sabía. Ella solo se imaginaba de que yo estaba en la universidad normal, como cualquier estudiante, yendo a clase, sacando bien buenas notas. Mi mamá no se imaginaba, pues, ni se imaginaba incluso lo terrible que es este sistema corrupto, ya no se lo imagina. Yo se los comentaba algunas veces cuando venía a la casa. Lo más duro siempre fue el miedo
no tanto por mí, fue, el miedo fue porque yo ya sabía que si iba a hacer esto, ya sabía lo que era capaz este gobierno, pero sí siempre mi miedo fue que le hicieran daño a mi familia. Tras su excarcelación, María no fue informada sobre su situación carcelaria y aún no ha recuperado plenamente su libertad. Siempre tengo temor porque cuando salí, de hecho, no firmé un documento de libertad. No tengo un documento que diga que soy libre del sistema. No sé si voy a llevar un proceso judicial. Mi miedo es que de pronto, pues, a esta gente se les meta el diablo y me vengan a sacar de la casa, a mí y a todos. ¡Viva Nicaragua Libre! Es el reclamo de libertad plena de María Ruiz Briceño, quien como centenares de presos políticos excarcelados aún no recupera plenamente su libertad. Continuamos con las noticias satíricas en La Última Mirada News. Y ahora vamos a las noticias que no alcanzaron en el informe semanal en La Última Mirada News. Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Ampie. El gobierno anunció que la exministra de Salud, Sonia Castro, será la encargada de la respuesta nacional ante la inminente epidemia del virus corona. Así que tenga mucho cuidado, porque si usted es sospechoso de padecer el virus, le pueden inyectar agua en vez de suero, denunciarlo ante la policía o cerrarle la puerta del hospital en la cara. Es lo que la doctora Castro sabe hacer. ¿Qué otra cosa esperaban? Emergency paging Dr. Beat. El vicealcalde Enrique Armas cuenta con una dotación de 291.779 córdobas en concepto de gasolina, según el presupuesto anual de la Alcaldía de Managua. Medios independientes se han apresurado a criticarlo, pero eso es injusto. ¿Realmente ustedes saben cuánta gasolina necesita Enrique Armas? Quizás tiene 20 Toyotonas seminuevas compradas al crédito a Byron Jerez. O quizás tiene que hacer un turno de taxista ruletero para completar para sus gastos. O quizás a él le toca repartirle esa gasolina a los paramilitares motorizados. La realidad es menos escandalosa. Enrique Armas se bebe la gasolina. De chiquito le dijeron que era agua y nadie se ha molestado en decirle la verdad. Eso explica tantas cosas. Buenas noticias para los empleados públicos sandinistas. Hay una nueva manera de adular al comandante. Hay mis amigos que creen que pasó. El grupo de la derecha en Nicaragua se pasó. Prepárense para la próxima velada en su institución de trabajo. No tienen que tener buena voz, ni talento, ni dignidad. Hubieran visto el desastre que causó. Andaban poniendo tranques y Daniel los castigó. Déjenme ver si entendí bien. La doñita está contenta porque el comandante ejecutó sumariamente a personas que solo estaban protestando contra su gobierno corrupto. Usted, Dilma Núñez y a Irlanda Jerez, a Daniel y a Rosario no le llegan ni a los pies. Se me va un año entero pa' prisión, a ver si cuando regrese se me quita lo mismo. Y ahora está pidiendo en verso que hayan más presos políticos. Y no veremos el año que entra, será otro año de revolución. Con Daniel Ortega, que nuestro campeón, un hombre de lucha y de gran corazón. Menos mal que tiene un gran corazón. ¿Se imaginan cuánta gente hubiera sido asesinada si no fuera tan bueno? Repasemos el saldo mortal de este campeón, porque parece que a alguna gente se le olvida. Más de 320 muertos, más de 1000 heridos, más de 80.000 exiliados, cientos de presos políticos y un número desconocido de desaparecidos. ¿De verdad quieren cantar alabando eso y reírse? Y aquí no veremos el año que entra, será otro año de revolución. Bueno, no todos están riendo. Un militante sandinista de Condega cuestionó la falta de relevo en el Frente Sandinista durante una reunión político-partidaria. Es el combatiente histórico Marlon Sáenz. Algo está mal en Condega para que no vayan a una marcha de 200 personas. Es que Enrique Armas no repartió la gasolina de los demás y se la bebió. Comandante Daniel, querramos o no,
todo el mundo trae cuando ha sido su problema de salud. Tiene 75 años. En el 2021, 76 y 81 cuando termine el periodo. Un momento. Marlon está asumiendo demasiadas cosas. Primero, que el comandante ha estado enfermo. Y eso no es cierto, porque la compañera no lo ha dicho. También da por descontado que el comandante va a ganar las elecciones del 2021 y que va a terminar su quinto periodo presidencial. ¿Y después de mí qué, compañeros? Es su momento de brillar, compañera. Sabemos perfectamente bien los bajos índices que tenemos en la estadística que los periódicos te saquen otra encuesta. Vaya, ni los combatientes históricos le creen a MIR. No puede venir una juventud aquí deformada, sin formación, a hacer un relevo de satanismo histórico. ¿Se hubieran preocupado por el relevo, no sé, hace unos 20 años? A estas alturas del partido, al FSLN solo le queda verse en el espejo del PLC. ¡Yo también llego hasta el 2026! ¡Te veré caer! ¡Te veré caer! Buenas noches. Así llegamos al final de esta edición, gracias a todos los medios radiales, televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal desde Nicaragua, Costa Rica, España y Estados Unidos. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica. Síganos en Twitter a lo largo de la semana y nos vemos el próximo miércoles en esta noche, siempre a las 8 de la noche. Buenas noches.